Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse. Esta vez voy a traer un mazo de Forestal Midrange, un mazo midrange de corte bastante agresivo. Me generaron muchas hadas, ¿vale? Tenemos aquí la encantadora de hadas para hadas, hada acuática que da hada, bosque de espinas que da hada, melodía de hadas que da hada. Generan muchas hadas para poder rematar con el cazador de hadas o ganar un poquito más de daño con el hachero de naval verde. Y nada. Vamos a intentar llenar mucho mesa y presionar casi como un mazo agro. Intentar ganar, rematar las partidas con eso, con el esclavizador de hadas, ayudándonos con el resto de cartas. Vamos a probar el mazo y a ver qué tal. Vale. Pues el esclavizador de hadas nunca lo quieren, ¿vale? Aunque te sirva de finisher. La hada acuática y Lene, si te lo puedes quedar. Y vale, tenemos a Mepera. Lene siendo primero la juega en turno 2, ¿vale? Siendo segundo, va a ser interesante guardártela para jugarla en turno 4 y aprovechar su evolución mucho, ya sea un tradeo 2x1. Pero si eres primero, turno 2 y esto es bajar bichos, plom. Vamos a intentar llegar mucho a la mesa. En turno 5 tirar al hombre baja. Para protegernos de posibles áreas y cosas así. Con estas manos tenemos que jugar como un forestal agro, ¿vale? Y tengo la melodía de hadas, podría ser buena con Lene si fuese turno 4. No, vamos a jugar esto. ¿El problema? A ver, me gustaría jugar la melodía de hadas, pero va a ser imposible, así que nada, voy a jugar Lene. Voy a pegar. Ya intentaremos sacar una carta, por ejemplo, a meter en turno 5 o algo así. A ver, me limpia. Uf, pues esto es bastante malo, ¿eh? Voy a jugar al hombre hoja. A ver, puedo jugar esto, pero esto es muy malo. Esto me gustaría tenerlo para rellenarme las manos. La melodía va a ser difícil jugarla. Vale. Yo creo que voy a jugar la metera. Vamos a jugar esto. Vale, puedo jugar. Vale, vamos a hacerla así. Esto muere. Puedo combinar Lene, jugar esto, esto muerto, siempre la puedo suicidar. Vale, pues, vale, se va a morir, porque lo va a limpiar. Bueno. Vale, va a tener la carta. Necesito un hada. Vale. Justamente me da lo que necesito. Y sí, vamos a jugar así. Voy a evolucionar a Lene, ¿vale? No, voy a ganar un poquito de mesa. Tenemos este amuleto que es muy bueno. Conseguimos una buena mesa. Siguiente turno, con casi cualquier cosa que me entre voy a poder combinar la melodía de la hada. Casi cualquiera, ¿vale? Tendría que ser un coste muy alto, otro hachero o algo así, para no poder combinarla. Y ya con eso puedo ganar una gran presencia. Porque nada más que estaba el 1-1 y el 2-1 se convierta en un 2-2 o en un 3-2. Muy bueno. A 4-3, mata a 4-4. Evidente. ¿Da el huevo o haz algo más? Ah, me limpia. Ah, pues le queda bastante bien. Bastante bien. Bueno, pues yo voy a jugar esto, esto, esto,
Y la voy a simplemente dejar así. Que tiene otra área de mala suerte. Necesita otra igual, ¿eh? Bueno, ahí hay otras áreas. Hay una por 7C4. Puede que la tenga, ¿eh? Si tiene otra área y me limpia, pues estoy bastante fastidiado. Vale, eso no es un área. Pero bueno, atanado a dar, lo bueno es que el hachero, siguiente turno, me puede activar la habilidad del hachero, eso es más daño. Si no puede limpiar esto, eso no me molesta, porque realmente evoluciona. Vale, así que tengo nada más. Se queda muy muerto. No, pues son 6 de daño. Le puedo matar el 2-4 con el hachero. Vale. Ya. No sé si me va a entrar un chulo de alada o algo. Voy a aprovechar la evolución para meter daño. No es su turno 9. No puede tirar el dragón ese que hace daño. Está muy molesto. Chulo pasa. Vamos al top deck, como... sí, básicamente vamos al top deck. Si me puede matar algo, me matará al 4-4. Le puedo matar con el 2-2. Supongo que sí, evolucionará su bicho. Pues se quiere curar, ¿no? Evoluciona ese para poner el huevo, para curarse. De acuerdo. Está complicado, ¿vale? No está imposible, pero está complicado. Un chulo de la hada, sí. Por cierto. Vale, pues jugamos esto. ¿Y me merece la pena? Yo creo que sí. Hacer un poquito de daño. Ya que esto me lo podría llevar a devolver. Dame una mesa. Si él ahora limpia, tiene que limpiar todo. Pues venga, cuadro la cara y luego limpiar. Sí. Es lo que va a hacer, ¿no? Pues yo estoy fastidiado. Esto es complicado ya. Vamos a hacer así. Simplemente para generar más hada. Con dadas lo mataría con el chulo, ¿verdad? Ah. Le daño. Así tengo letal. Entre comillas, ¿vale? 4 y 2 que haga con carta 6. Lo mismo se ve forzado a limpiar. Una jugada muy agresiva diciéndole, va a dejar que te... puede que te mate si me deja esta jugada. Si me das un chulo sería letal, ¿vale? Porque radaría cosas y tiraría cosas y jugaría el chulo y lo mataría. Realmente es de lo poco que me puede dar la partida. Por eso, si ahora él se pone a tradear, lo mismo tengo opciones. Si me pega la cara. Si me pega la cara y yo top de queo letal, lo mato. Ahora. Mira, eso le salva. Eso le da vida extra. Se van a limpiar. No la chero. Hachero a dada se quedaría a 2, pero claro, y me quedo sin cartas. No, se quedaría a 4, pues, solo a 2. Tipo de... ¿Tú aquí? No tiene ninguno, me va a dar igual. Puede que no se... Vamos a hacer eso.
Así, robe lo que robe, le hago letal el siguiente turno. Con la habilidad del hachero. ¿Que me mata? Porque tiene Lingard. Lo tiene cargado. ¿Que me mata? Porque tiene Zogby y la tiene cargada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Pues es lo que va a pasar. Qué bonito. Ah, esto no. Qué pena, tío. Son seis. Me muero, ¿no? Salvado. Ah, qué pena de partida. Ha estado emocionante, ¿eh? Zoe le ha dado la partida. Sí, el turno es importante. ¡Qué machote! Que te, encima que te dejo... No, no es de Lingua, era simplemente Rampi. Powie le ha dado la partida. Un turno extra. Ahí. Estaba muerto, lo mataba el siguiente turno. Ha jugado Powie, ha ganado un turno extra y ha ganado la partida. Me ha jugado por su parte la Powie. Vamos a echar una partida más. Un par más, por lo menos. Vale, un clerical. Vale, el bosque de espina está guay. Fuera del esclavizador. Vale, tenemos la encantadora. De alas. Vale, turno 1. No. Pues nada, encantadora de hadas, jugaré pida las dos hadas para Lene luego. Y seguramente Lila o el arconero. Ya me gusta menos la encantadora de hadas. El arconero quizás. Jugamos la encantadora de hadas en el segundo turno. Arconero y bosca de espina, luego. Bueno, vamos a jugar al arconero. Luego bosca de espina, me gusta. ¿Será leones? ¿Será iglesia? ¿Será tengo? Bueno. Ahora vamos a matar eso. Vamos así. Tiene que limpiar mi arconero, que lo limpie. Ahora, si no tú no vienes, mi Lene. Ahí preparada para dar cañita. Si no tradea, mejor para mí. Si lo tradea, pues nada. Que lo que hace es no me pone bicho, sino que se pone a ponerme amuleto. Para otra cosa. Jugar Lene, evidentemente. Va a jugar doble hada y una encantadora. Por ejemplo. Hada, hada, encantadora. Tengo mucha hada. Me va a matar 1-1. No le saca demasiado provecho. Y ahora el siguiente turno ya podemos jugar Lene, rey del insecto. Hada, que es muy bueno. No en ese orden. Viene Hada, rey del insecto, pasa 3. Con cabeza, con esas dos. Con su bicho se mata con dos. Madre mía, ¿cuánto amuleto tiene este hombre aquí, pues, tío, no? ¿No van a bicho o solo pones amuleto en tu mazo? Se puede jugar ya. Pero lo voy a jugar el siguiente turno. Es jugar. ¿Eh? Cada primero, ¿vale? Da igual. ¿Eh?
Hemos puesto una mesa muy muy molesta y siendo tu nombre, hoja. Para que si tiene a Juanita que no le funcione. Tiene el templo de Tenko, que no creo que sea de templo de Tenko, pero si lo tiene. También es bueno el hombre hoja. ¿Cómo te voy a matar a un bicho? Supongo que no está mal. Eso, y me puedo matar a otro. El quiera. ¡Madre mía! Aún así creo que... A ver, hacerme inmune a... A la Juana no la veo tan... Esto me va a matar. Dando ganas a otras cosas. Por ejemplo, la barra paz a la cara. Lila para matarle esto. Que también me serviría a Juana. Vamos a hacerlo. Vamos a sacarle provecho a la Lila. Está queda como un tras 6 si tiene Juanita. Como sea, tengo. Un mal emparejamiento, ¿eh? Que tengo este. Venga, en serio, tío. Ya lo tiene Juana. Me limpia todo. Y pierdo la partida. Si tiene Juana, pues yo creo que perdí. Simple tengo, tío. Vale. Básicamente vamos a jugar esto. Ahora sale el 6-6. Pero bueno, más de un bicho no puedo atacarme, porque no. Pero claro, ¿qué roba? Madre mía, qué bien le ha salido eso. No, pues me va a limpiar, ¿eh? Y me limpia, ¿eh? Como un campeón. ¡Qué hombre! Madre mía, ya no hay templo de Tenko, tío. Y a mí me sale el único pavo jugando templo de Tenko. ¿Ves cómo no es tan malo? No es tan malo, no. Vamos a empezar a curar y yo soy un mazo basado en bichitos. Contra Imperial Midrange, contra Imperial... Bueno, contra Imperial Midrange también está bien. Pero contra este mazo, el templo que tengo se lo sigue vendando. Es así. Que me ha jugado en turno 5, sí, pero mirad ahora. A él se va a empezar a curar y me limpia toda la mesa y me muero. O me mata directamente. Correcto, me mata. Correctísimo. ¿Eh? Templo de Tenko, una mierda. ¿Verdad? Mira la mierda de Templo de Tenko. No es tan malo, ¿eh? No es tan malo el Templo de Tenko, ¿verdad? Ah, ya no se va a jugar. Mira lo que me ha hecho, muchacho. Bueno, vamos a echar la última, a ver si gano alguna, ¿no? El mazo supuestamente es tier 1. Y además, en las partidas que estoy jugando están saliendo justamente los mazos que te están haciendo counter, ¿no? Entonces, muchas veces es mejor jugar un tier 3. Si la gente en ladder está jugando un mazo que le pueda hacer counter con ese tier 3, que jugar un tier 1 y que todo el mundo te haga counter a ti. Ah, sí. Pero claro, eso está en ladder, no lo sabes. Puede tocar de un cuadro. Esto es muy random.
Voy a tener mala suerte, buena suerte con eso. Bueno, a ver. Tenemos los hacheros. La bosca de espina lo he estado echando de menos en casi todas las partidas. También veo yo que el mazo este no lo domino yo. No sé, porque la gracia forestal le he cogido algo de tierra y no lo juego bien del todo. Ahora vamos a jugar la lila esta. Yo creo que la lila es pues guay. Le pegamos la cara. Y me mata. Y con el hizo otra vez, que es lo más normal que haga. Por lo menos luego por devolverle, ¿no? Eso, no puedo matar a algo. Si me baja el 2-3, pues tendré que matar el 2-3. La Marte, me baja la Marte. Erizo Marte, justo lo que hacen muchos imperiales, erizo Marte y te ganan. Un agro. Vale, pues entonces está guay esto. Porque va a generar una mesa muy buena, muy buena, muy buena. Ahora sí. Cada 5 puede matar un montón de cosas. Ahora con quizá la alcoholina no es la mejor, pero bueno. Evoluciona como 2-4, no está mal. Ahora tengo que ir matándole todo y pegándole a la cara. Mis bichos son más grandes. Tengo el bosque de espinas. Los hacheros son bastante malos en este enfrentamiento, la verdad. Son cartas muertas. Pero lo demás es bueno. El bosque de espina es bueno y el otro es bueno. Vale, eso me voy a matar. 2-2. Toda la cara, ¿no? Ah, no, todavía. Dios. Tiene que ganarme la mesa. Está bien, ¿eh? Está muy, muy bien. Jugar esto. Vamos a jugar esto. Vamos a jugar esto. No, vamos a intentar limpiar todo lo que pueda. Hay que matarlo antes de que lo evolucione. Por la sencilla razón de que le da guardia. Y con guardia protege a sus bichos. Yo no creo que proteja a sus bichos. Vale, la barra paz no es tan mal. No es lo mejor. Me puede reventar este mazo, ¿eh? No soy tan rápido como el Forestal Agro. No tengo nada con guardia, así que no puedo mitigar daños. No tengo curaciones. Me baso en mesa, por lo cual mi estrategia es más lenta que la suya. Que es pegar toda la cara. Así que no es un buen emparejamiento para mí. Es que no tengo nada. Este mazo no lleva nada con guardia. Nada. Entonces, si él solo se pone a pegar a la cara y tiene todas las cartas de daño buenas, me vas a matar. Porque mi mazo no es muy defensivo. A ver, cazar. Mi única forma de ganar la partida es que yo le gane la carrera de daño. Así, empieza a limpiarle la mesa y empieza a pegarle a la cara porque mi bicho sobrevive y su vida empieza a bajar. Quizás las aves rapaces sean muy buenas para eso. Empezar a pegarle con las aves rapaces y matarle. A ver qué está pensando. Tiene las ninjas estas con emboscadas, son molestas. Este turno me puede hacer 5 de daño, me deja ya 12. Son malos. Pero no es lo peor. A ver. Es malo porque le da pena de linterna la partida. Ah, va a tradear. Quiero decir. Ah, bueno, es cierto, ahí no lo pierdo. Que pierde daño. Yo creo que no le voy a hacer pena. Pero no, no, nunca. Esto es buenísimo. Lene. Ojo a la barra paz, ¿vale? Porque otro bicho que ataca. Y una paz. Y ahora esto es limpia, ¿eh? Vale. Esto va a matar a un bicho. Otto,
Vamos a matar a otro y el 1-1 no lo puedo matar porque está en emboscada. Vale, pues. Lene es una de las cartas que me podía permitir ganar la partida. El bosque de espina, evidentemente, es una barbaridad. Porque mira, ahora yo tengo la mesa. De daño estaba más o menos igual y yo ahora puedo. Yo creo que su error ha sido ponerse a gastar la evolución en tradearme. Él no debería haber nunca hecho eso. Se ha dado cuenta ahora. Si gastas esos 2 puntos de daño extra en matarme a un bicho, vas a perder la partida. Pero bueno, pues nada. Hasta aquí vamos a dejar el vídeo del mazo de Forestal Midrange. Espero que haya gustado. Si es así, podéis darle al like. Podéis suscribiros si queréis saber cuando subo nuevos vídeos. Y suerte en vuestro camino, viajeros. Adiós.